habilidades para el avalúo de programas académicos, donde tanto el doctor Kalman como el doctor Yuman vamos a presentarles cómo estamos trabajando en la plataforma de CABENTE en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Entonces, tenemos que en esta presentación vamos a tener presente lo que significa el sistema computadorizado de avalúo de CABENTE, cómo contribuye el CABENTE al avalúo en la revisión curricular de los programas académicos. Les vamos a dar un ejemplo del CABENTE, cómo se utilizan los diferentes recursos, en este caso con el doctorado de finanzas, que lo va a presentar el doctor Yuman, y la parte de la revisión curricular la va a presentar el doctor Kalman. Vamos entonces a ver unas definiciones que es importante para que podamos entender bien lo que significa CABENTE. Tenemos el perfil de competencias del egresado, el mapa curricular de CABENTE, las métricas, el calendario, que es el plan de avalúo simple de 2015 a 2018 que estamos trabajando en estos momentos. Entonces, cómo CABENTE contribuye al proceso de avalúo y el informe anual de avalúo. Entonces, tenemos nuestra escuela de economía que tiene diferentes programas con sus coordinadores. Tenemos el primer programa que es el grado asociado en contabilidad y también lo tenemos en el bachillerato en maestría. Tenemos un coordinador a cargo del bachillerato en contabilidad, otro coordinador con el grado de maestría, que coordina la maestría en contabilidad. Tenemos también el grado social de seguros con un coordinador. El programa de finanzas, hay un coordinador en el bachillerato de finanzas. Tenemos otro coordinador en la maestría de finanzas. Y el doctor Yuman, que coordina el doctorado en finanzas. O sea que en el programa de finanzas tenemos tres coordinadores de asesoría. Tecnología de información, el coordinador en este caso el doctor Kalman, tanto a nivel de bachillerato como también el de maestría. Tenemos un coordinador en el bachillerato de economía gerencial y otro coordinador en el bachillerato de bienes raíces. En nuestro programa de maestría, que tenemos la maestría de ejecutivos, tenemos un coordinador. El sistema de información gerencial a nivel de maestría, que el coordinador es el doctor Kalman también. En negocios internacionales a nivel de maestría hay un coordinador y en el doctorado de desarrollo empresarial y gerencial nuestra concentración en negocios interregionales e internacionales también tenemos nuestro coordinador de avalúo o asesor. Así que vamos a pensar, ¿cuáles serían esas cualidades que debe tener un coordinador de avalúo? Pues primero que nada, ese coordinador debe estar dentro de la escuela de economía. También debe de estar ofreciendo cursos en el programa académico que va a coordinar. También tiene que tener conocimiento de los diferentes currículos, especialmente el currículo del programa que va a coordinar. Y ese coordinador también tiene que tener ese liderazgo, ¿verdad? Y saber trabajar en equipo con los diferentes miembros de la facultad que va a estar bajo su programa dentro de la coordinación. Vamos ahora a ver, pues el sistema computadorizado de CABENTE está diseñado para recolectar, organizar y agregar datos de varias fuentes, de departamentos, de programas académicos, programas de servicio, cursos, en una sola localización. Y permite demostrar cómo las actividades académicas y los servicios estudiantiles aportan al logro de las metas institucionales. Vamos ahora a ver los conceptos importantes dentro de CABENTE. El primer concepto importante es el perfil de competencia de egresado, que en este caso se refiere a esas competencias de conocimiento, destrezas y actitudes que el estudiante debe demostrar como resultado de estar en su programa académico. También entonces tenemos lo que es el
circular se refiere a esa articulación, a la alineación o congruencia de los distintos componentes del currículo, tales como las metas y objetivos del programa, el perfil de competencia del egresado y los cursos. Y tenemos entonces la métrica. La métrica es el indicador de logro que sirve para establecer la base comparativa que se va a utilizar para analizar los resultados obtenidos. O sea que, en otras palabras, se debe definir qué se espera del estudiante o del grupo para cada competencia de acuerdo con el instrumento de assessment que utilicen los miembros de la facultad. Y por último, tenemos entonces el plan de assessment, que se establece la competencia con la que se va a trabajar. La métrica para cada competencia, el instrumento se hace sin utilizarse en el curso y el profesor que recopila la información. Así que entonces todos estos conceptos son bien importantes para poder entonces hacer un plan de avalúo eficiente, que sea a la vez efectivo y que contribuya a los logros de las metas de la institución. Entonces ahora vamos a presentarle a el doctor Juan Cana, que él les va a hablar sobre cómo contribuye adecuadamente al avalúo en la revisión curricular. Además de que el doctor Cana es el presidente de nuestro Senado Académico en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ustedes, doctor Cana. Muy buenos días. No estoy acostumbrado a estar. ¿No? ¿Se apagó? Está bien, no se preocupe, usted no se va a escuchar. Ok, entonces, entiendo que la doctora Ann Román explicó ciertas definiciones básicas de que vamos a usar ahora en esta lámina. Empezamos. Nosotros, el objetivo de esta lámina es ver cómo técnicamente nos puede ayudar en algo bien importante para cualquier universidad y para nosotros está final la revisión curricular. Entonces, tenemos, aquí está programas únicos y programas compartidos. En nuestro recinto y en nuestra universidad tenemos programas únicos, que son aquellos como el doctorado en finanzas, del que después el doctor Yuma va a hablar sobre ello, que son únicos del recinto, no es compartido por ningún otro recinto. Y otros, que son como el mío, de sistema de información, que son compartidos con los demás recintos. Por tanto, tenemos una forma distinta de empezar la revisión curricular. Ejemplo. Cuando nosotros tenemos un programa único, nosotros lo que hacemos es que se reúnen todos los profesores que dan ese programa y entonces empieza la revisión curricular. Cuando el programa es compartido, nos asignan, cada uno de los recintos nos asigna para nosotros tener una revisión sistémica. En la revisión sistémica, cada uno de los recintos que tiene ese programa, manda a un representante, vemos, hacemos la parte de análisis y diseño de toda esa revisión y cada uno después va a su recinto y lo discute con cada uno de los profesores en el recinto que está ese programa, que tiene como misión impartir ese programa. Dado a eso, pues vamos a empezar a la parte de análisis del programa actual. ¿En qué ayuda TECA20 al análisis del programa actual? Fácil. En TECA20 uno almacena todos los avalúos que se ha hecho de cada uno de los programas. Por tanto, uno puede tener un log, una bitácora de todo lo que se ha hecho en avalúo, cómo se ha hecho en avalúo y los resultados de esos avalúos del programa.
Por tanto, yo mostramos todos esos resultados, analizamos lo que nosotros tenemos con, o qué ha pasado durante los años de revisión. Normalmente 5 años pasan desde una revisión a otra. Y entonces vemos cómo se ha comportado, qué logros hemos tenido, todo ello. Si el programa es compartido, mejor aún. Porque cada uno de los recintos va a tener esa misma historia guardada en TK20. Por tanto, no tenemos el beneficio de que podemos comparar cada uno de los avalúos que ha hecho cada uno de los recintos. Y como nosotros no necesariamente podemos, vamos a decir, todos los recintos van a evaluar el mismo outcome. De la misma forma, tenemos variedad de insumos para cada uno de los outcomes. Por tanto, se enriquece ese análisis. Entonces, el objeto de ese análisis es ver qué nosotros hicimos, como dije ahorita. Entonces, a la par, paralelo, quizás un poquito antes de que vayamos a hacer el avalúo, enviamos una encuesta a unos patrones. Esa encuesta nos va a dar qué característica tiene el patrono en ese momento histórico. ¿Por qué? Porque si, toda profesión es dinámica. Al ser dinámica, cambiante, valga la redundancia. Y entonces, todas las características van a cambiar. Entonces, con esto, con esta resultado de la encuesta, volvemos otra vez a evaluar el programa, comparamos lo que nosotros hicimos con lo que teníamos, comparamos con lo que quieren ahora, vemos que es lo igual y establecemos una diferencia. Esas diferencias son las que nosotros en el nuevo programa vamos a tratar, dentro de la viabilidad del asunto, qué podemos ofrecer para llenar esa expectativa del patrono de nuestros estudiantes. Y por eso es que entonces esto retroalimenta a ellos. Y entonces esto mismo nos da que esas diferencias las vamos a llevar a un nuevo perfil de competencia. Ese perfil de competencia nos va a guiar para ver entonces cuáles cursos se quedan, cuáles cursos tenemos que añadir. Y la parte más difícil, cuáles cursos sacar. Porque uno no puede seguir aumentando acreditaje. Que sí que simplemente tan pronto entra un curso, hay que sacar uno para mantener el número de créditos. Y más, de hecho, más ahora que todo, que la moda es cortar créditos y bajar el creditaje. Por tanto, muchas veces tenemos que, ¿qué? Que bajar más créditos. Por tanto, esto también podría ser, no incluir una raya, una flecha hasta el 1, pero también hay que volver al 1. Para entonces hacer ese análisis, ¿qué de verdad es un capstone? ¿Cuál no? ¿Cuál yo puedo sustituir? Etcétera. Entonces, teniendo esto, tenemos el nuevo perfil. Con el nuevo perfil, que lo entramos en TK20, podemos hacer el mapa curricular, que también se entra en TK20. Y entonces, cada uno cuando vayamos a hacer el assessment, cada uno en la sala de clases puede alimentar el banco de datos de assessment, y eso nos hace tener un assessment también programático. Claro, el programático entra unas cosas más allá de lo del salón de clases, pero contribuye grandemente para ello.
Y entonces, después que tenemos esto, esto normalmente el avalúo de cada uno de los outcomes son completo y cerrar el ciclo completo de evaluar todos los outcomes toma más o menos 4 años. Y la revisión es de 5. Por tanto, estamos pareando los tiempos de forma tal que podamos utilizarlo no solo de almacenamiento de assessment, no solo de guía, sino de revisión de ciclo, de forma tal que uno después puede comparar los assessments que se han hecho cuando uno tiene muchos años, en cada uno de los años, cómo han variado, qué tenemos que mejorar, etc. Por tanto, entiendo que el TK20 es una herramienta muy útil para la universidad mantener un assessment continuo, mantener un solo sitio en donde se almacene, todo el mundo va a ver el mismo assessment. Y los distintos recintos pueden comparar su assessment cuando se hagan los programas compartidos, cómo lo hicieron, qué hicieron, y así nosotros tratar de hacer lo mejor y variar lo mejor para nuestros estudiantes, que obviamente es la razón de ser de una universidad. Porque la mejora de los programas es para mejorar la universidad. Esta es mi parte y ahora le voy a, esto mismo lo voy a explicar de una manera más detallada, haciendo énfasis en el doctorado de finanzas, una de las personas que creó el doctorado de finanzas, doctor Yuma. Buenos días. ¿Cómo está usted? Antes de comenzar con una boca hablar, hay una diferencia sumamente importante para nosotros. ¿Qué divide en los PhD? A nosotros nos interesa en finanzas, en cualquier habilidad, en esas áreas que necesita algo de técnica, la práctica. Y la práctica es un eje en el DBA. Si la teoría es importante, nosotros tenemos que hacer la asociación entre la teoría y la práctica. Por esa razón, tenemos el objetivo de nuestro DBA. Ese programa está diseñado para ayudar a profesionales, investigadores y académicos también en el área de finanzas con el interés en desarrollar competencias relacionadas con la práctica y consultoría en el campo de finanzas. De hecho, eso considera los eventos económicos y financieros con sentido ético. El egresado enmarca su conducta en el conocimiento de la teoría y práctica, enfatizamos la práctica, profesionales en el área de finanzas, manteniendo una actitud proactiva, objetiva y sencilla. De hecho, nuestro objetivo está asociado con nuestra meta como del programa está asociado con nuestros objetivos. En otras palabras, la podemos llamar el perfil de egresado, el student outcome, etc. Y lo dividimos en 3 partes. Uno, básico conocimiento, destreza y de actitud. Esas 3 partes tienen que ver con todos los cursos. Pero para simplificación, medimos en algunos años conocimiento en los primeros cursos de nuestro programa se divide en 3 años full time. Aquellos estudiantes que quieren tomar, dedican todo su tiempo, pueden tomar en 3 años. El primer año, fortalecer el conocimiento, la teoría y la práctica.